Hola, ¿qué tal amigos de la Federación Deportiva Universitaria del Perú? Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy, un jueves más de Pasión Universitaria, un programa elaborado justamente pensando en el deporte universitario, en los universitarios y también, ¿no?, pensando en nuestros amables televidentes que nos acompañan jueves a jueves. Un nuevo jueves que está con nosotros, 29 de abril del 2021, cerrando este mes de abril. Ya llega mayo con nuevas celebraciones, definitivamente, ¿no? Todavía seguimos atravesando este tema difícil de la pandemia, poco a poco sobrellevándola, ¿no?, esperando que en sus hogares también estén respetando todos los protocolos de seguridad para justamente mantenernos a salvo. Pero bien, quiero darles algunos datos informativos porque ya la Federación Deportiva Universitaria de Perú se está preparando para que pueda dar inicio al primer campeonato nacional que se nos viene el próximo mes, ¿sí? Va a ser el campeonato nacional de Taekwondo, ¿sí?, de manera virtual, evidentemente por la situación que atravesamos, ¿no? En la modalidad Punce se va a realizar entonces el primer campeonato nacional. El próximo mes será de Taekwondo. Ya se van a empezar a abrir las inscripciones. Vamos a estar publicando también a través de nuestras redes sociales. Asimismo, para el mes que se viene hay muchas actividades, porque no solamente se viene lo del campeonato, sino que de manera adicional también vamos a estar comenzando la Liga Universitaria. Y escúcheme bien, la Liga Universitaria de eSports, ¿sí? Para los fanáticos de los deportes electrónicos, ya la FEDUB está abriendo un espacio para ustedes. Hemos venido trabajando, hemos estado desarrollando, impulsando para que ustedes también tengan la oportunidad, ¿no?, de poder estar en competencia. Así que se vienen las ligas universitarias. Los juegos hay varios, ¿eh? Yo les puedo adelantar algunos, como Dota 2, por ejemplo, como FIFA, ¿no?, FIFA 21, ya que ahora se ha actualizado. Valorant es un juego que va a ser una novedad aquí en la federación. Así que ya sabe, está informado. Y la última apreciación que tengo para brindarles es que se van a venir las charlas,
Sí, clases especializadas. Usted no puede perder la oportunidad. Vamos a estar aperturando el próximo mes también las charlas acerca de nutrición deportiva, preparación física, ¿no? Y el espíritu olímpico deportivo con el que vamos a abrir justamente estas clases especializadas, no solamente para los deportistas, ojo con ese detalle, sino que de manera adicional también vamos a estar aperturando este tipo de cursos, talleres para los entrenadores, ¿sí? Para los jefes de deportes que también están inmiscuidos aquí en el ámbito deportivo. Muy bien. Dando toda la información necesaria, ¿no? Y con la compañía de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, yo les pido que dejen su comentario porque el día de hoy vamos a tener un invitado que también, ¿ah? Y me adelanto con la sorpresa, también va a estar con nosotros dándonos un taller, una charla, por supuesto, ¿no? De psicología en el deporte. Así que, sin más que mencionar, tengo que hacerle la presentación, por supuesto, al doctor Jorge David Moreno Peña, licenciado en psicología en la Universidad Ramón Llull, en Barcelona, España. Máster también en psicología del deporte y la actividad física en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y por último, pero no menos importante, ¿eh? Ya tiene experiencia laboral en el Centro de Alto Rendimiento del Instituto Peruano del Deporte y Docencia. Nos acompaña con nosotros, ya lo había mencionado, el doctor Jorge Moreno, aquí en su casa, La FEDU. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola George, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, estamos bien. Perfecto, doctor. Bien, para comenzar un poco la entrevista acerca de la psicología en el deporte, ¿no? Básicamente habría que remontarnos un poco a los términos, ¿no? Uno conoce a la psicología como la ciencia que estudia estos procesos mentales, emocionales, de sensaciones dentro del ser humano, ¿no? Entonces, en este ámbito de la psicología que estudia el ser humano, ¿cómo definimos concretamente la psicología deportiva, doctor? Bueno, la psicología del deporte es justo lo que acabas de decir, es el estudio de los procesos psicológicos básicos, ¿sí? Como por ejemplo motivación, autoconfianza, atención, concentración, que se estudian en otros, en cualquier otro ámbito educativo, clínico, ¿sí? Pero en este caso, obviamente, muy enfocado al área no solamente deportiva, sino también de actividad física, ¿no? Porque a veces descuidamos ese término de solo deporte, psicólogo del deporte, pero nos descuidamos también de la actividad física, no tan importante en esta época, donde la actividad física está cobrando también importancia, porque dado que justamente mencionabas, ¿no? No hay deporte presencial, entonces nos toca hacer actividad física en casa, ¿no? Entonces, la psicología del deporte pretende esto, pretende conocer las variables que intervienen, estudiarlas y sobre todo generar planes de intervención justamente para potenciar el rendimiento. Solamente para hacer la aclaración, que potenciar el rendimiento significa competir de una manera distinta a lo que veníamos acostumbrados, por ejemplo, con unas actitudes mucho más competitivas, con una cierta planificación al momento de querer competir, ¿sí? Y a veces se confunde con querer ganar únicamente, ¿no? Sino el trabajo psicológico viene acompañado, obviamente, de una preparación, de una programación, de una estructura que justamente, como digo, va a permitirle a la persona competir de una manera distinta, ¿no? Entonces, el gran objetivo de un psicólogo o de la psicología del deporte es potenciar y optimizar el rendimiento. Ahora, doctor, en ese aspecto de la psicología deportiva, ¿nos podemos basar en que solamente se basa o se especifica o se especializa, para ser más exactos, en deportistas de alto rendimiento? No, no, la psicología del deporte en realidad es muy versátil, porque tú puedes trabajar desde diferentes ámbitos de intervención, puedes trabajar, como he dicho, desde los deportes de iniciación o formativos, desde escuelas deportivas, como digo, escuelas municipales, por ejemplo, ahora mismo desde la Municipalidad de Lima, por ejemplo, están potenciando las escuelas virtuales, ya desde ahí podríamos trabajar. Factores asociados a la psicología del deporte como la comunicación entre el entrenador y el deportista, ¿no? Conocer, por ejemplo, o trabajar sobre actitudes desde los niños más pequeños sobre el deporte, potenciar, por ejemplo, valores como el compromiso, la disciplina, el trabajo en equipo. Como has mencionado, el trabajo
el trabajo de alto rendimiento también, también digamos que es lo más conocido, ¿no? Pero podemos intervenir también en actividad física. Por ejemplo, ahora hay un fenómeno que se ha incrementado, el fenómeno bicicletas, ¿no? El fenómeno del ciclista. Claro, sí, sí. Y claro, mucha gente quiere salir en bicicleta, está saliendo en bicicleta. Hay gente que quiere y no termina de engancharse, ¿no? No se genera esa adherencia. Aquí podríamos necesitar un psicólogo del deporte precisamente para hacer esa transformación de conductas, es decir, pasar de la conducta sedentaria a una conducta activa. Y también otra de las cosas que también se nos olvida es que el psicólogo también puede trabajar con personas con discapacidad, por ejemplo. Y aquí entraríamos a tallar en el tema o en el trabajo de deporte para todos, donde trabajas no solamente desde el punto de vista de la integración o de la inclusión del deportista, o sea, es decir, utilizando el deporte para la integración o la inclusión a la sociedad del deportista, sino que también lo puedes trabajar desde el punto de vista de rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, digamos que las variantes son bastantes, sí. Aunque lamentablemente no terminamos de tener peso específico en cada una de ellas. Y ahora, por ejemplo, también estamos hablando, y antes lo has mencionado, también que está haciendo FEDUP, entrando en el tema de los eSports, ¿no? Todo lo que es el tema gamer, ¿no? Entonces, digamos que esto también se ha convertido o se está convirtiendo en una nueva rama donde el psicólogo también está generando, claro que sí, presencia, ¿no? Sí, y de sí. Hecho, no necesariamente desde el punto de vista deportivo, porque deporte, ¿no? La raíz de deporte es deportar es movimiento, sino desde el punto de vista competitivo, ¿no? De esa preparación en diferentes variables que también, digamos, ejerce un paralelismo. Como la atención, como la concentración, como el trabajo en equipo, la comunicación, ¿no? Como el compromiso, ¿no? Como algunas variables que precisamente encajan perfectamente con el deporte presencial, por decirlo así, ¿no? O el deporte como estamos acostumbrados a concebirlo. Justamente, doctor, usted abarcaba acerca de un poco ya los términos, los significados para que entremos al tema del ámbito psicólogo, de la psicología en el deporte, psicología deportiva, ¿no? Y podemos remarcar, usted me podría responder, ¿por qué justamente la psicología deportiva se termina convirtiendo en un aliado para el atleta de alto rendimiento? Sí, claro. Nosotros tenemos que concebir el rendimiento deportivo, independientemente del nivel, como la interacción entre 4 o 5 aspectos fundamentales, que es el físico, el técnico, el táctico y el psicológico. Pongo este quinto porque va a depender mucho de la etapa en la cual nos encontremos, y este quinto es el factor teórico, porque cuando estamos hablando en deportes de iniciación, el deportista o el pequeño deportista o incluso el mayor que recién se inicia necesita aspectos teóricos, necesitamos conocer el deporte. Cuando ya llegas a la etapa de tecnificación o la etapa de perfeccionamiento, obviamente es como cuando nosotros nos enseñan a leer y escribir. Claro, es una base. ¿No? Exactamente, la base necesitamos parte teórica. Es por eso que si nosotros concebimos el deporte como la interacción de estos, vamos a poner 5 puntos, entonces no podríamos descuidar la parte psicológica. Podemos estar muy bien técnicamente, podemos estar muy bien tácticamente, incluso físicamente, pero si no estamos trabajados o no trabajamos el factor mental, digamos que podemos ir cojos a una competencia, ¿no? Deportistas, conocemos a deportistas que se alimentan muy bien, que descansan muy bien, pero el día antes de la competencia probablemente sienten ansiedad. Otros deportistas que aparentemente están bien entrenados, pero a la hora de competir no tienen realmente un plan, no tienen esa capacidad de afrontamiento positivo para poder generar soluciones. Y esas soluciones que te pide el deporte son inmediatas. Entonces, aquí necesito trabajar bajo factores psicológicos, bajo herramientas psicológicas, que lo que van a hacer es repotenciar todo aquello físico que tú has ganado, aquellos factores técnicos, tácticos, que tú ya tienes, ¿sí? La parte psicológica lo que hace es, digamos, recogerlas, complementarlas y ponerlas en acción. Dentro de este entrenamiento, doctor, ¿no? Acerca del entrenamiento, ¿cómo marcaría usted el aspecto psicológico? ¿En qué consiste, en todo caso, para ser más claro con la pregunta, en qué consiste el entrenamiento psicológico en un deportista, ¿no? Porque cuando uno habla de un psicólogo y se suele, es muy común que cuando uno va a un psicólogo, por lo general se sienta, ¿no?, en una silla, está conversando con el psicólogo, esa es una terapia en todo caso, ¿no? Pero me parece que el entrenamiento psicológico para un deportista ya va acerca también con la actividad física.
Sí, bueno, lo que tú has dicho es la concepción que tenemos todos del Sí. psicólogo, ¿no? Incluso cuando antes de entrar a la carrera uno piensa que se va a dedicar a eso. El psicólogo del deporte puede hacerlo, sí, pero estaríamos interviniendo a medias, ¿sí? Si solamente nos dedicamos a la psicología sentados en una mesa, porque nos olvidamos del factor más importante. Yo no digo que no se pueda hacer, sí se puede tener un despacho, tener una oficina y atender al deportista, pero el deportista, o sea, para que la efectividad del trabajo psicológico realmente sea eficaz, sea válida y sobre todo pueda generar un cambio, es necesario complementarla con la observación en campo. La observación en campo implica conocer al deportista, ¿sí? De acuerdo a cómo se expresa, por ejemplo, cuando está entrenando, cómo se expresa con sus compañeros, cómo reacciona ante el fallo o cómo reacciona ante el acierto, porque muchas veces concebimos que el deportista cuando está mal está psicólogo y en realidad necesitamos psicología siempre, porque en cualquier, ya desde el primer toque de balón, ya hay un proceso psicológico, ¿sí? Si está mirando, si no está mirando, si Las reacciona, no respuestas, ¿no? reacciona. Exactamente. Claro que sí. Entonces, incluso desde donde celebra un gol, ¿sí? Hablando en fútbol, ¿no? Cuando celebran un gol, si lo hacen solo, ya puedes decir, ¿por qué tienen este tipo de reacciones? Y tu pregunta era, ¿cómo hacemos Claro, ¿en qué un consiste entrenamiento el psicológico? entrenamiento? Sí, el entrenamiento psicológico primeramente consiste en detectar necesidades. Nosotros trabajamos bajo dos conceptos. Uno es el concepto de demanda y el otro concepto es de necesidad. La demanda es aquella solicitud que te hace el deportista, el entrenador, el padre o la madre o familiar del deportista y te dice, mi chico, mi deportista necesita tal cosa. ¿Sí? Y claro, uno como psicólogo no puede solamente recibir la solicitud y decir, bueno, pues sí, solamente hago esto, sino que necesitamos explorar. Y ahí es donde detectamos la verdadera necesidad. Por ponerlo más gráficamente, si nosotros vamos al médico y le decimos, doctor, necesito una pastilla para el dolor de hombro, el doctor no te da una pastilla directamente. ¿Qué hace el doctor? Te explora, ¿verdad? Sí. Entonces, en psicología del deporte tenemos que hacer lo mismo. No solamente es lo que nos digan, sino que tenemos que hacer un proceso exploratorio. En palabras clínicas podríamos decir que generamos un diagnóstico. En palabras o en el vocabulario de psicología del deporte no hablamos de diagnóstico, lo que hablamos es, como digo, de necesidades. Hablamos de aspectos a mejorar o aspectos a repotenciar en un deportista, porque partimos de la base que el deportista cuenta, ¿sí? Cuenta con ciertas herramientas a ser repotenciadas, que cuenta con herramientas o que cuenta con recursos personales, con recursos técnicos, tácticos, que podrían, si nosotros lo cambiamos, si nosotros lo trabajamos juntamente con el entrenador, porque no podemos trabajar solos, ese es un gran detalle, entonces el deportista podría, ¿sí?, utilizarlas en su beneficio, beneficio deportivo, y no solo él, porque cuando tú mejoras, mejora también tu equipo. ¿Y cómo al final, una vez detectada, cómo es que se genera ese entrenamiento? Una vez detectadas las necesidades, establecemos ya lo que vendría a ser el entrenamiento psicológico, que el entrenamiento psicológico es el conjunto de herramientas técnicas psicológicas que tú le das al deportista, ¿sí?, para que las aplique en un momento determinado. Por ejemplo, podemos trabajar con herramientas de atención y concentración para cuando el deportista reconozca o sienta de que su pensamiento, por ejemplo, dejó de estar en la cancha y se pasó a lo que va a comer más tarde, por decir algo. Claro, obviamente Cuando, puede por pasar eso. ejemplo, sus pensamientos son demasiado negativos, son catastróficos, y piensa que no le va a salir. Entonces, aquí podríamos aplicar una técnica de control de pensamientos justamente para revertir esa situación, ¿no? E incluso, por ejemplo, cuando un equipo está perdiendo, porque no solamente se trabaja a nivel individual, también se trabaja a nivel colectivo. Cuando fallas un penal, cuando fallas un punto, cuando fallas o pierdes un partido, también se trabaja para aprender a revertir una situación que aparentemente es negativa, ¿no? Entonces, digamos que, como te digo, volviendo a hacer un recopilatorio, se hace un análisis, una observación, recogemos información, generamos esas necesidades que tiene el deportista, establecemos la intervención, ¿sí? Aquí también no lo he dicho, pero obviamente que esto conlleva tiempo, porque mucha gente piensa que el trabajo psicológico es inmediato. Y así como nosotros necesitamos, es como ir al gimnasio, que te entrenas Claro. y necesita, claro,
Es como si nosotros ahora mismo pensáramos que en dos sesiones vamos a tener músculos, bíceps, tríceps, cuádriceps. No, claro. No pasa. En psicología pasa lo mismo. En psicología el entrenamiento psicológico es cuestión de tiempo, planificación y también es una cuestión de responsabilidad, por decirlo de alguna manera, con aquellos deportistas, porque sí o sí la parte psicológica interviene. Decía un amigo mío que podemos no tener psicólogo en el deporte, pero psicología está siempre. Entonces, querramos o no, siempre va a haber psicología, ¿no? Entonces, necesitamos que el deportista conozca justamente esos procesos, que pueda tener esas herramientas, ¿no? Yo tenía una pregunta corta justamente a raíz de su respuesta, ¿no? Usted hablaba acerca de los exámenes que tenía que realizar, ¿no? Se puede marcar un poco los tests para conocer al deportista, pero también hay exámenes clínicos que usted necesita para realizar un entrenamiento psicológico mediante un deportista? Bueno, existen varias formas de evaluar a un deportista. Una puede ser con test, por ejemplo, como has mencionado, test, cuestionarios, los típicos, pero no necesariamente tienen que ser clínicos. El psicólogo del deporte trabaja con una base de normalidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo no trabajo desde el trastorno, trabajo desde la neutralidad. El deportista lo veo como deportista, no como paciente. No lo veo como que tenga un trastorno. Interesante. Sí, y yo trabajo con deportistas. Es más, una de las anécdotas, por ejemplo, donde yo trabajo en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, en la Videna, y cuando llegan deportistas, nosotros no atendemos pacientes, atendemos deportistas. Justamente porque partimos de la base de que ningún deportista tiene un trastorno, sino que los deportistas tienen necesidades para que nosotros a través de asesoramiento, no hacemos terapia, hacemos asesoramiento, hacemos acompañamiento, ¿sí? De esa manera el deportista no siente que tenga un problema, sino claro, que tiene, digamos, un camino por recorrer que lo va a llevar al rendimiento. Eso no significa de que no haya alguien, o mejor dicho, eso no significa de que nadie tenga ningún trastorno. Es posible que sí. Es más, muchos deportistas tienen TDAH, un trastorno de déficit de atención, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Uh-huh. Pero ahí cuando nosotros detectamos, y algo que también quiero recordar es que somos psicólogos. Tenemos una base de psicólogos clínicos, todos, ¿no? Porque todos nos hemos formado desde esa base. Esa base de que, ¿a qué nos ayuda o en qué nos ayuda? A detectar si hay algún problema emocional, por ejemplo, que podría estar interfiriendo el rendimiento. A detectar si hay algún problema, por ejemplo, de atención y concentración que puede ser patológico. Que a lo mejor hay un patrón que está impidiendo realmente que el deportista pueda manejar adecuadamente diferentes situaciones. Ahí es donde nosotros hacemos una derivación ya con el psicólogo clínico. Y es ahí donde establecemos esa conexión ya con otras especialidades. Nosotros no podemos, sí podemos, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque zapatero a sus zapatos. Si somos psicólogos del deporte, eso es un deporte. Claro que sí. ¿No? Entonces, claro, en el momento que yo interfiero o quiero acaparar todo lo clínico con lo deportivo, no estoy permitiéndome a mí mismo como psicólogo demostrar que puedo hacer mejor al deportista, ¿no? Entonces, como quieres abarcarlo todo, que estás interfiriendo. Ahora, esa es una parte. La otra que tenemos es la observación. La observación ayuda muchísimo. De hecho, siempre les cuento a los alumnos que trato de trabajarlo como los mitos del psicólogo del deporte. Que el mito es, el psicólogo solo viene a mirar. Y claro, porque nos ven ahí, por ejemplo, George, cuando tú ves a un médico o ves en el fútbol, por ejemplo, que alguien se lesiona, ¿quién es el primero que corre? Es el fisio, que va con su bolsita, ¿no? Sí, claro, para atenderlo. Saca éter, saca un montón de cosas. ¿Qué hace el psicólogo? El psicólogo está observando desde la grada. Y claro, cualquiera le dice, este psicólogo solo viene a mirar. Oye, sí, venimos a mirar, pero con ojo clínico, ¿sí? Con ojo científico, no clínico, científico. Estamos observando cómo lo que te he dicho antes, ¿no? Cómo se conectan entre ellos, cómo hablan, cómo habla el entrenador. ¿Qué pasa cuando alguien pierde el balón? ¿Qué pasa cuando... haces todo un estudio realmente de todas las variables que participan. ¿Cómo determinan entonces? Discúlpeme la interrupción, doctor, pero sí. Me ponía a pensar, está mirando todos los detalles. Definitivamente el cuaderno determina chico al final para ver todos los apuntes, ¿no? Que está realizando ahí mismo, ¿no? Al término de un partido, ¿no?
Sí, lo que pasa que, claro, tú ya vas estableciendo, por ejemplo, esas necesidades. Por ejemplo, te cuento, una vez, justo en un partido de FEDU, cuando yo estaba en un equipo de fútbol, Sí. y al entrenador le pusimos un micro. Le pusimos un micro. Interesante. ¿Para qué era el micro? Para analizar luego su discurso y hacer una Qué contabilización bueno. de cuántas veces daba un refuerzo positivo. ¿Qué es un refuerzo positivo? Felicitar al deportista, felicitar al futbolista por un buen pase. Felicitar al deportista cuando hacía una buena acción. ¿Y cuántas veces regañaba? ¿Cuántas veces gritaba? ¿Cuántas veces amenazaba? Entonces, en base a esa observación, en base a ese estudio conductual, nosotros podemos sacar conclusiones. A partir de ahí, nosotros, lo que acabo de hacer no es un estudio de test, no es un estudio, digamos que es un No. estudio de campo, que lo que nos permite sacar conclusiones. Y Más que hacemos, observación. por ejemplo, porcentajes, ¿no? O, por ejemplo, número de veces número de veces, por ejemplo, que dio un refuerzo positivo, que dio una instrucción técnica, número de veces que se dirigió con el nombre al deportista, porque eso también es importante. Hay entrenadores que dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Y todos se giran. Sí. En cambio, si digo, George, ¿qué estás haciendo? ¿Quién se va a girar? Solo George. Entonces, esos pequeños detalles son los que marcan al final la diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿y qué haces, Jorge, con todo esto? Bueno, lo analizamos y generamos cambios o hacemos propuestas para que el entrenador se dé cuenta y decirle, mira, de 100 palabras, 80 son negativas. Doctor, 10 son, claro. las otras 10 son algo positivo. ¿Cómo generamos el cambio? Ese es nuestro trabajo, ¿no? Sí, ibas a preguntarme. No, lo que sí queda claro, lo que sí queda claro, y estaba escuchando en base a su respuesta, porque hay que guiarnos en base a ello, es que este entrenamiento psicológico y la preparación psicológica en el deporte no solamente son para los atletas. Me parece que No. también se está trabajando con los entrenadores también, ¿no? Todo va de la Sí, mano. obvio. Sí, de hecho, bueno, tiene un nombre, ¿sí? Cuando trabajas directamente con los deportistas se llama intervención directa y cuando trabajas con los entrenadores se llama intervención indirecta. Hay que pensar que siempre el beneficiario es el deportista. Cuando es directa es hacia ellos, cuando es indirecta es que a través del entrenador la psicología llega a los deportistas. Y hay veces que es más útil trabajar con un entrenador que con... ¿Por qué? ¿Por qué digo que es más útil? Por un principio de eficacia y eficiencia. ¿Sí? Porque si yo tengo que trabajar con 30 deportistas de rugby, por ejemplo, que componen todo un equipo, ¿sí? Bastantes. Imagínate trabajar. En cambio, si trabajo con solo un entrenador que puede modificar su conducta, que puede modificar el discurso, que aprende a sacarle el potencial a cada uno de los deportistas, ¿sí? Ya no tendré que hacer 30 intervenciones, sino Claro, va a tener un aliado tengo que más, hacer ¿no? solo una. Exacto. Y además, quien me va a nutrir, digamos, de información, ¿sí? Es el Ya es entrenador. el entrenador. Y aparte, por ejemplo, ¿quién es el que manda dentro del campo? Es el capitán, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí también trabajamos bajo esos principios de eficacia y eficiencia. Eficiencia en cuanto a menos gasto energético, porque si tienes un psicólogo para 30 es bien complicado, bien difícil. Pero en cambio, y eficacia obviamente porque quieres que tu trabajo tenga resultados, ¿no? Porque ya sabemos qué pasa si no tienes resultados, se va el psicólogo, ¿no? Entonces, obviamente que también necesitamos trabajar en base a eso. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer bien la diferenciación. Tal vez, por ejemplo, de acuerdo si trabajamos con diferentes equipos, elegimos a unos cuantos para potenciarlos y también, obviamente, que todo esto es trabajando con el entrenador. El entrenador, y ojo que no solamente es el entrenador, en verdad es todo el staff, porque también trabajas con el preparador físico, también trabajas con el entrenador, pensando en fútbol, el preparador de arqueros. También trabajas con los fisioterapeutas. Para que De todos manejen hecho, una misma línea. sí, lo que pasa es que el psicólogo trabaja con información, ¿sí? Y hay un dicho que dice, la información es poder. Claro. Entonces, para que el psicólogo tenga más injerencia, para no llamarle poder, necesitamos información. Y esa información, a veces, ¿sabes de dónde llega? Del fisioterapeuta. Por eso, un gran aliado para el psicólogo es el fisioterapeuta. Porque el fisioterapeuta recibe demasiada información, información donde el deportista se libera. ¿Sí? El Sí, deportista está boca entiendo. abajo mientras lo están masajeando la espalda y dice,
Uf, ayer tuve una juerga tremenda, hice Qué esto, hice lo buena, otro. claro que sí. Pero al psicólogo no le cuentan eso. Al psicólogo no le dicen, bueno, sí, mira, he tenido este problema. Bueno, me fui de juerga y tal. ¿Por qué? Porque creen que el psicólogo los está juzgando. Entonces, Exacto. como siempre le digo a mis Es compañeros, como bueno, ir a todos ya lo confesarse, sabemos. ¿no? Es como ir a la iglesia a Exactamente, confesarse. exactamente, exactamente. Hasta amigo del cura. Lo que Sí, pasa es sí. que, obviamente nosotros, por ejemplo, y esa es una gran ventaja que tenemos en el IPD, ¿no? Que trabajamos de manera colectiva, a través multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir multidisciplinaria? Trabajamos con médicos, con fisioterapeutas, con nutricionistas, con biomecánicos, ¿no? Entonces, entre todos compartimos una misma información. Y eso también nos permite trabajar de una manera o hacer un abordaje mucho más completo del deportista. Obviamente, en esas reuniones que tenemos también participa el jefe de unidad técnica, el preparador físico, el entrenador. Necesitamos conocer muchos datos. Necesitamos conocer el plan de entrenamiento, la estructura y la planificación de todo lo que conlleva ese deportista. Y aquí también hay información extra que necesita conocer el psicólogo, por ejemplo, si el deportista, un poquito de la historia de vida de ese deportista. No es lo mismo un deportista que quedó huérfano, por ejemplo, que un deportista que ha vivido con papá, mamá toda la vida, o un deportista que está estudiando, ¿no? Cada uno, de hecho en FEDUC tenemos muchos deportistas que Claro, están, es una bueno, todos realidad distinta, estudian, ¿no? ¿no? Entonces, claro, y en FEDUC tienes deportistas que son de FEDUC y deportistas que son de FEDUC y además de federación, ¿no? Por ejemplo, en fútbol, por ejemplo, no hay ninguno que esté en la selección, pero son de selección y muchos equipos son bastante exigentes, ¿no? Se viene el Nacional, se viene el Metropolitano y los chicos están compitiendo y están Sí. entrenando todos los días. Entonces, tienen que hacer aquí también tienen que hacer, no una diferencia, pero sí tienen que darle el tiempo al deporte y tienen que darle a los estudios, es lo que viene a llamarse la carrera dual. Cuando tienes ya los deportistas ya de alto nivel, ya no solamente tienes estudios y el deporte, también tienes por ahí un patrocinador, tiene cierta presión social, ¿no? Tienes al IPD, tienes al Comité Olímpico, que indirectamente te está presionando. Entonces, si no lo sabes llevar, probablemente vas a tener dificultades o diferentes niveles de dificultades que no contabas con ellas o que simplemente no sabes cómo llevarlas, ¿no? No sabes cómo afrontarlas. Voy a tocar este tema después, doctor. Me parece muy interesante el hecho de no llevar ciertas presiones. Creo que eso es importante para un deportista, porque ahí tenía una pregunta muy especial, pero la vamos a hacer más adelante. Para continuar Vale. con la misma línea, doctor, me agradaría. Bueno, ya me había respondido en realidad la pregunta con esta respuesta que usted ha tenido, ¿no? Acerca de. Yo le iba a realizar lo siguiente. En esto de la psicología, definitivamente hay que trabajar con grupos. En deportes individuales tal vez se hace un poco más factible porque lo hace más especializado, pero en un deporte colectivo, ya usted lo mencionaba, ¿no? Tener un equipo de 30, yo le iba a preguntar, ¿cómo se trabaja la psicología en conjunto? ¿Cómo también se especializa uno por uno? Yo creo que resultaría más complicado. Pero básicamente usted nos responde que hay algunos métodos como llegar al capitán, conversar también con el entrenador, ¿no? Y así de esa manera poder tener más información acerca del equipo. Claro, también hay que pensar que el psicólogo, lo ideal es tener a un psicólogo desde el primer día, desde la pretemporada, desde el momento en que estás planificando. Yo, de hecho, mi experiencia en FEDUC, nosotros trabajábamos ya desde que empezara el ciclo, ¿sí? Desde que empezara el ciclo de entrenamiento, no el ciclo escolar, no el ciclo académico, sino. Si el entrenamiento empezaba el 8 de enero, nosotros en diciembre ya teníamos la planificación. Y eso implicaba saber cuáles son los criterios de selección, cuáles son las características que deben tener los deportistas. Y desde ahí es donde parte todo, ¿no? Y no es una recomendación solo de uno, sino de la del preparador físico, del entrenador, del preparador de arqueros, ¿no? Incluso para hacer la selección de los equipos, recuerdo que todos hacíamos una especie de informe para decir, ¿va o no va? ¿No? Recuerdo, por ejemplo, un arquero, un portero, dijeron, yo lo veo con condiciones, ¿sí? Y me preguntaron a mí, ¿tú qué opinas? Y yo dije, bueno, yo lo he visto jugando y él todavía no maneja la ansiedad. Por lo tanto, mi criterio en este caso lo hicieron válido para no subirlo, por ejemplo, ¿no? Estaba en el equipo B y no pudo subir al A hasta que no completara, digamos, todo ese proceso.
Luego, pues como te digo, si nosotros contamos con que el deportista, perdón, con que el psicólogo esté desde el momento que se planifica toda la temporada, sí te da tiempo a trabajar con todos. Es una ventaja también. Exacto, sí te da tiempo, porque estás pendiente de, por ejemplo, del calendario, sabes cuándo van a participar. Por ejemplo, en FEDUC tú sabes que hay horarios específicos. También Sí. depende mucho del deporte. Por ejemplo, el deporte como en FEDUC, el básquet, el fútbol, el futsal, no me acuerdo qué otro deporte, tienen campeonatos mucho más largos. Luego tienes el taekwondo, el karate, que son específicos. Entonces, eso también va a permitir el tipo de intervención que tú tengas. El deporte es el que también te marca un poquito la pauta, ¿no? Si yo trabajo con fútbol, todas las semanas están jugando. Entonces, eso implica de que el trabajo se pueda diferenciar de una manera determinada. Hablabas del trabajo individual. Obviamente, también es distinto trabajar con un karateca que con un futbolista. Es diferente con un nadador que es individual, pero no tiene oposición. El karateca que hace kirugi, kumite, perdón, el karateca que hace kumite Claro. sí tiene una oposición, pero el que hace kata no tiene oposición y es individual. Entonces tenemos que diferenciar también el tipo de deporte, la característica del deporte, sumado a las características propias de cada individuo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que saber. De acuerdo a eso es que intervenimos. Si un deportista ya llega a prepararse bien psicológicamente, ¿podemos decir que es un indicador que ha mejorado su rendimiento, doctor? No, yo diría al revés. Si mejora su rendimiento, podría ser un indicador de que psicológicamente ha mejorado. ¿Por qué? Porque los indicadores psicológicos son subjetivos. Entonces, ese es el gran, digamos, el punto negro o cómo Claro, llamarlo, queremos es el punto saberlo, ¿no? débil. Es el Dale. punto débil de la psicología. Yo ahora mismo te hago una, yo te digo, George, ¿cómo te encuentras? Me dices, bien, del 1 al 10, me dices, 10. ¿En cuánto valoras tu motivación del 1 al 10? 10. Y me dices, ¿cuánto miedo tienes del 1 al 10? 10 siendo nada y uno es mucho, ¿no? Y tú me dices, 10, no tengo nada de miedo. Ok, ahora sal a competir. Y demuestras todo lo contrario, ni motivación, ni Buen autoconfianza, punto, ¿no? subjetivo, claro. Entonces, oye, esto es subjetivo total. Entonces, yo necesito otros indicadores, otros referentes, ¿sí? Por ejemplo, unos indicadores válidos tanto para el entrenador como para mí. Por ejemplo, un indicador fácil, la puntualidad. Si el deportista llega puntual o no, a lo mejor es un indicador de compromiso. Es un indicador que está gestionando bien los tiempos. Aquel que llega todo cansado, a pesar de que llegó puntual, uy, como está en FEDU y está estudiando, quizás tiene un problema con la carrera. Quizás está amaneciéndose demasiado o algo está pasando, ¿no? Entonces, no necesariamente es el rendimiento, perdón, no solamente es el factor psicológico el que determina el rendimiento. Yo lo vería del otro lado, ¿no? Para ver cómo está rindiendo, para saber si psicológicamente tiene una base o ha consolidado diferentes aspectos. Como te digo, los deportistas nos pueden engañar. Existe un concepto. Sí, existe un concepto que se llama deseabilidad social. Y el deseabilidad social significa te respondo aquello que socialmente está aceptado. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy tu entrenador y yo te digo, George, del 1 al 10, ¿sí? 10 es lo máximo. ¿Cuán motivado estás? Ahora mismo, dímelo. ¿Cuál me Nueve. vas a decir? Claro, me vas a Allá. decir un número alto. ¿Por qué? Ajá. Porque es lo que yo espero escuchar. Claro. Porque Claro, yo ahora. quiero estar para cuando esté en la competencia y que me pongas directamente, ¿no? Exacto, ahora mismo yo digo, los que tengan una motivación de entre 9 y 10 van a jugar. Uf. George, del 1 al 10, ¿cuánta motivación? Me vas a decir 10. Claro que sí. Ahora, claro, a mí no me vale. Ahora, demuéstrame, yo necesito que unos indicadores para corroborar que efectivamente tienes un 9 de motivación. O, por ejemplo, necesito, tal vez no es motivación, también, a lo mejor es compromiso, a lo mejor es disciplina. Y vas generando y lo vas enseñando al entrenador también para identificar cuáles son esos valores. Los entrenadores saben de psicología, lo único que lo hacen de manera inconsciente. Ese es el detalle. Los entrenadores utilizan psicología continuamente, pero como te digo, lo hacen de manera inconsciente. No son, digamos que lo hacen de manera no desordenada, sería un poco cruel decirlo así, pero digamos que no tienen ese respaldo, no tienen ese acompañamiento, ¿no? Es como cualquiera de nosotros que hace un calentamiento.
y tú lo observas y dices, oye, pero sí calienta bien. Lo único que, claro, no está utilizando bien tal vez los grupos musculares. Tal vez está calentando primero los grupos del tren inferior y luego el tren superior cuando tendría que ser al revés, pero lo hace, ¿entiendes? Entonces, como te digo, lo que partimos aquí cuando se trabaja con un entrenador que sí utiliza el factor psicológico, que sí tiene en cuenta diferentes factores o variables, entonces el trabajo psicológico es mucho más viable. Necesitamos esa parte, esa apertura también, ¿no? Esa no resistencia, como te digo, flexibilidad, apertura. Necesitamos también convencimiento de que el factor psicológico es parte del entrenamiento, ¿no? Queremos aprovechar, doctor, si me permite, saludar a las personas que también se encuentran acompañándonos en esta transmisión para continuar con la entrevista con el doctor Jorge Moreno, ¿no? Psicólogo deportivo. Ahí está el comentario de Alonso Meneses, ¿no? Ya está estudiando el último año de psicología. Ya luego, al final, Alonso, si te quedas en la entrevista hasta el final, el doctor te va a dar recomendaciones, porque es lo que está pidiendo, ¿no? Recomendaciones, ¿qué recomendaciones debo seguir para entrar en esta rama bonita de la psicología? Hay un saludo por parte de Luis Alberto Estudillo, desde la Ciudad de México, tema importantísimo en el deporte, ya que las emociones y los estados de ánimo de nuestras deportistas están muy inestables. Felicidades por el tema. Y Carlos Torres también nos acompaña el día de hoy. Felicitaciones a FEDUP por su transmisión a través de Pasión Universitaria y compartir la entrevista por la claridad del expositor frente a la psicología aplicada al deporte. Gracias por acompañarnos a las personas que nos siguen a través de nuestras distintas plataformas. No solamente estamos en Facebook, sino también en nuestro canal de YouTube. Ahí nos puedes ubicar como Perú FEDUP. Para continuar con la entrevista, doctor, ya que estamos acá frente a cámaras también, ¿no? Queríamos conversar acerca de. Había un tema que usted tocó en una de sus charlas que realizó para el IPD, donde usted hablaba de la coherencia, ¿no? O sea, a ver, para dejarme entender, usted mencionaba que debe existir una coherencia entre cómo entrena el deportista y lo que quiere lograr, ¿sí? Sí, Para tener claro. éxito. Entonces uno se ponía a pensar, y yo le digo esto, doctor, ¿por qué? Porque suele pasar que cuando uno compite y va de manera internacional, ¿no? Sea el deporte que sea, y no consigue los resultados, se menciona y directamente se le ataca al deportista diciéndole, no tuviste ambición, no fuiste ambicioso. Entonces, quería yo que me especifique un poco esos puntos de esta coherencia, ¿no? Entre cómo se entrena y lo que quiere también el deportista. Sí, es bastante típico el buscar excusas, ¿no? Buscar, eso está basado también en la teoría de atribución al logro o atribución al éxito y al fracaso. Cuando tú pierdes, buscas excusas y cuando ganas, simplemente te lo atribuyes a ti mismo, ¿no? Diciendo soy el mejor. Lamentablemente, cuando ocurren muchos fallos, muchos fracasos deportivos, o bueno, no me gusta llamarlo tampoco fracaso, pero si no, no se dan los resultados, es rápidamente empezar a buscar, ¿no? Oye, pasa, no se están dando las cosas por esto, por esto, por esto. Y aquí también hay que hurgar un poquito para conocer la orientación a nivel motivacional que tiene el deportista. Hay dos tipos a ver, los más teóricos, ¿sí? Hay muchísimas. Pero yo utilizo una, ¿sí? La teoría de orientación al logro de metas, que es la más práctica para mí, que es como yo le explico al deportista hacia dónde estás orientado, hacia la Es tarea, hacia lo el que estaba proceso, escuchando. orientado al resultado. Si tengo un deportista orientado al resultado, solamente existen dos palabras, ganar o perder. Si tengo un deportista orientado a la tarea, al proceso, es decir, al procedimiento, ¿sí? Al análisis, ¿sí? Físico, técnico, táctico, psicológico, teórico. Entonces, tal vez no voy a considerar que todo aquello que yo he hecho, así no se den los resultados, es negativo, porque va a significar de que físicamente estoy bien, técnicamente me falta algo que mejorar, físicamente estoy mejor y psicológicamente lo estoy haciendo bien. Entonces, cuando yo hablaba de esa coherencia, bueno, ya no recuerdo cuándo lo dije, pero sí soy consciente de que lo repito continuamente, y es que el deportista tiene que, o sea, que el deporte no es una cuestión de optimismo y de fe, como mucha gente dice, no, con fe, tienes que ir con fe. La fe, el optimismo, la actitud positiva solamente ayuda si hay entrenamiento, si hay preparación. Pero ahí no basta, ¿por qué? Porque no solamente es entrené y punto, sino que tu entrenamiento sea de calidad.
que sea un entrenamiento inteligente, que sea un entrenamiento con principios de utilidad. ¿Y qué significa un principio de utilidad? Que si yo voy a correr, ¿sí?, no solamente voy a correr por correr y sudé y ya está, sino que voy a correr para generar ¿qué cosa? Por ejemplo, velocidad, para generar explosividad, para generar esos cambios de ritmo que al final me van a permitir en un partido de básquet, oye, pivotear y escurrirme de mis rivales. Ahí es donde estoy generando esa coherencia. Lo pongo en otro ejemplo. No se trata de encerrarme en un cuarto con un libro antes del examen y decir, ya estudié 5 horas. Ahora, ¿entendiste los conceptos? No, pero estudié. Ah, entonces, la fe que tienes por haberme encerrado se genera un desequilibrio. Claro, ya no claro es que sí, o sea, habría que yo prepararse. Lo que exacto, sí, sí. Yo necesito de que así estés una hora, esos conceptos que tú has asimilado realmente los hayas incorporado. Es ahí donde hablo de aprendizaje, es ahí donde realmente entiendo el por qué y el para qué. ¿Y quién es el protagonista real de todo esto? Es el entrenador, porque es el que te manda el trabajo. El entrenador es quien sabe y te conoce y es quien realmente sabe hasta dónde puedes llegar. Una pregunta clave para un deportista es muy simple. Pregúntenle, ¿sí?, a sus deportistas, a los que son entrenadores, o pregúntenle, ¿qué crees que espero de ti? Y al revés, pregúntenle a los deportistas, ¿qué es lo que espera tu entrenador de ti? Si responden, están delante de un buen entrenador. Si no lo saben, están a tiempo de mejorar la forma de entrenar. Porque un entrenador necesita saber cómo es ese deportista. Plantéate o piensen en un tablero de ajedrez. Tú no le mandas a la torre que haga un trabajo de caballo. No. Ni al caballo lo mandas a hacer el trabajo del alfil, sino que el entrenador tiene que conocer específicamente cada una de las piezas, de cómo juega cada uno. Entonces, ¿cuándo habrá coherencia? Cuando el trabajo que me mandaron a hacer realmente es coherente también con la planificación del entrenamiento, cuando es coherente con los objetivos. Por eso habla de calidad. Exactamente. Ahí es donde hablamos de un entrenamiento de calidad, un entrenamiento inteligente y sobre todo útil. Hay una entrevista que le hacen a Guardiola que me gusta mucho. Es una entrevista de 5 minutos y le dicen, ¿cómo hiciste esto del tiki-taka? Y él dijo, fácil, porque yo le hice creer a todos, convencí a todos que la distribución del balón nos iba a generar oportunidades de gol. Lo dijo todo. Tan fácil, ¿no? Sí, ¿por qué? Por eso, y él dice, por eso el tiki-taka funciona. ¿Por qué? Porque todos los jugadores estaban convencidos que al momento que nosotros distribuíamos el balón, donde nuestro portero era nuestro primer defensa y nuestro defensa era nuestro primer delantero, bueno, igual es al revés, pero bueno, queda ahí el concepto, todos tenían claro que ese balón se tenía que distribuir. ¿Con qué intención? ¿Cuál era la utilidad de todo esto? Abrir espacios para generar ocasiones de gol. Lo que hizo fue convencer. Por lo tanto, ¿cuál es la pieza importante dentro de todo el proceso psicológico? Es el entrenador. Es el entrenador. Y muchos entrenadores se niegan a trabajar con el psicólogo. O no lo ven, directamente no, te lo es que dejan. Sí, es verdad. ¿Sí? Este es otro de los mitos que trato de... O falsas creencias del psicólogo, que el entrenador le dice al deportista, vete donde el psicólogo, él te dirá a ver qué tienes. Mentira. Quien no sabe qué tiene es el entrenador. El entrenador es clave. Pero no lo quiere trabajar. Es muy clave. Claro que sí. ¿Por qué? Porque a veces el entrenador, y eso sí es cierto, tiene miedo de que el psicólogo interfiera dentro de su trabajo. Y hay mucho cuidado también, porque si nosotros como psicólogos interferimos en algún trabajo del entrenador, ya no estamos siendo buenos psicólogos. Tenemos también como psicólogos reconocer cuáles son nuestros límites. Por más especialistas que conozcamos un deporte. A mí me gusta el fútbol, por ejemplo, yo he jugado tenis y conozco de tenis, pero no me atrevería a un deportista a decirle golpeale de derecha o aquí ataca de revés, no lo haría. A pesar de que podría, porque conozco el deporte. Por lo mismo que conoce. No se puede. ¿Por qué? Porque estás interfiriendo, exactamente. Estaría interfiriendo en el deportista, estaría generando conflicto y sobre todo le estaría faltando el respeto al jefe de todo, que es el entrenador. Doctor, ¿no? La línea es muy delgada. Esa es la parte, tenemos que trabajar de la mano. La línea es un poco delgada, doctor, ¿no? Porque es un manejo de emociones, ¿no? Habría que conocer también un poco el carácter del entrenador, ¿no?
Sí, pero aquí está el reto, es el reto del psicólogo, justamente el psicólogo tiene herramientas para llegar. Si no las tiene, ya es problema. Quiero decir que es problema psicólogo, el trabajo del psicólogo también tiene que trabajarlo. Tenemos que convencer al entrenador que el trabajo es importante. No es como, ah, bueno, el entrenador este no, de verdad, yo me he tocado, he encontrado con entrenadores duros, difíciles, y los he convencido. Es más, en algún momento también llegó a preguntar, y eso es lo más valioso realmente cuando el entrenador te dice, Jorge, ¿a quién pondrías tú? Y yo doy mi criterio. ¿Y por qué lo hacen? Porque realmente demostraste que conoces el deporte. Y ese es el otro punto que necesita el psicólogo. El psicólogo necesita conocer el deporte. No es obligatorio, pero es muy valioso conocer ese deporte. Conocer las reglas, conocer los horarios, conocer el ambiente, conocer el timing de cada campeonato, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos. Y esa es una ventaja que nosotros tenemos del IPD. Por ejemplo, yo he participado en eventos de nivel nacional, internacional. Hemos estado en Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, Panamericanos. No he estado en Juegos Olímpicos, pero poquito falta, ¿no? O sea, me refiero a que el hecho de conocer cómo funciona cada deporte también te va dando ese valor como psicólogo. Y obviamente la formación, ¿no? Que eso sí, por mucho que la experiencia funciona, ¿sí? No, la ciencia si no tiene, perdón, la experiencia si no tiene ciencia, va coja, ¿no? Y a veces tenemos muchos entrenadores con bastante experiencia, pero muy poquita ciencia. Y también tenemos psicólogos igual. Hay psicólogos clínicos que están en el mundo del deporte que tienen mucha experiencia, pero les falta ciencia. Y lo vuelvo a insistir, como dije antes, zapatero sus zapatos. Y si quieres dedicarte al deporte, estudia deporte, métete en el mundo, ¿sí? Pero obviamente fórmate. Si no, no digo que lo hagan mal, pero como no lo hagan tan bien, al final están yendo en contra del Claro que resto, ¿no? sí, claro que sí. Nos están generando una concepción negativa, ¿no? Entonces, como no, ya tengo concepción negativa de este psicólogo, ya no quiero más psicólogos, ¿no? Entonces, eso sí hay que cuidarlo. Perfecto, muy buena la respuesta del doctor Jorge Ramos que nos acompaña el día de hoy. Moreno, Moreno. Discúlpeme, Jorge Moreno, discúlpeme, ¿no? Nos acompaña el día de hoy, ¿no? Y yo quería mencionar la importancia de esto porque justamente la federación se va a preocupar, ¿no? En los talleres especializados para que puedan ustedes, ya sea solamente, no solamente los atletas, sino también los deportistas, perdón, los entrenadores también estén aquí presentes con nosotros, los jefes de deportes, ¿no? Personas que también son allegadas, ¿no? Al entrenador que tienen que ver un poco el tema logístico, ¿no? De cada equipo. Así que ya sabe, ¿eh? Ya vamos a estar abriendo estos cursos, no se puede perder la oportunidad de formar parte, ¿no? De los cursos que vamos a estar abriendo, que es importante. Queremos seguir conversando con usted, doctor Jorge Moreno, ¿no? El tema que traigo ahora es, ¿cuáles son esos factores o O sea, digamos que está enmascarado, ¿sí? Muchos deportistas dicen es que no lo he logrado, no lo he conseguido, pero no es una falta de motivación. En realidad, vuelvo a insistir que lo que le falta al deportista es una mejor aplicación de su entrenamiento, ¿sí? Es decir, lo que le falta al deportista es trabajar en los detalles. Mira, yo voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo siempre le he llamado un ejemplo absurdo, pero que es bien, bien, bien práctico. Que es el ejemplo de la limonada, ¿sí? Igual hay A deportistas ver. que ya me escuchan y dirán otra vez estás con la limonada, pero si yo te pregunto, George, ¿qué necesitas para hacer una limonada? Limón, azúcar, ¿Qué agua. dirías? Vale, perfecto, lo has dicho muy bien, ¿sí? Pero te has olvidado del cuchillo, te has olvidado del exprimidor, te has olvidado de la jarra, te has olvidado de la Cierto, cuchara, ¿sí? cierto. ¿Sí? Te has olvidado de ingredientes. Entonces, muchos deportistas conciben que el deporte es simplemente entrenar, entrenar y entrenar. Oye, entrenar, descansar, gestionar, renunciar, aceptar, asimilar, esforzarte, es muchas cosas más. Buenísimo. Entonces, el problema del deportista yo no diría que es desmotivación o falta de motivación. El deportista está motivado. O sea, el deportista en el Perú tiene tantas, tantas carencias y tantas dificultades, tantas barreras, y ahí está, y ahí sigue. Por lo tanto, falta de motivación no es. Lo que falta es calidad del entrenamiento, es falta de dedicación. También es verdad que tiene muchos, entre comillas, distractores, porque el estudio no es La un distractor, concentración entonces es un factor. pero en todo caso es un tema de prioridades.
¿Sí? Por ejemplo, tema de responsabilidades. También es un tema de identidad. ¿Sí? Es decir, soy deportista y como deporte. Lo que pasa es que muchos deportistas, cuando digo de identidad, ¿a qué me refiero? Me refiero a que muchos deportistas que están estudiando a veces se convierten en más estudiantes que deportistas. Entonces, el tiempo libre se lo dedican al deporte y su prioridad se convierte en el estudio. Con esto no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Porque me encanta que la gente estudie, me encanta que los deportistas estudien, pero puedes generar ese paralelismo, ¿sí? Hacer ese lineamiento. Le doy la misma importancia al deporte que a la universidad. Ese Se es el puede, gran reto. Se puede, claro que se puede, sí. doctor. Es una buena, muy buena pregunta. Andrés Iniesta estudió en mi facultad. ¿Sí? Andrés Iniesta lo veíamos por la facultad estudiando. Campeón del mundo, ¿eh? Campeón de Europa, campeón con el Barça. Andrés Iniesta. De forma ¿Sí? paralela. Es claro, existe la carrera dual, así se llama. Pero para eso necesitamos un componente básico, la universidad. Que la universidad también permita al deportista poder hacer Eso, este paralelismo. el apoyo, ¿no? Necesitamos que la universidad o sea, libere a los deportistas de hacer esas 8, 9, 10 asignaturas obligatorias el primer semestre. ¿Por qué? Porque el deportista no es una persona más. Tienes que cuidar al deportista, es una persona distinta. Es una persona, es especial. Cuando, mira, a mí muchos deportistas me dicen, Jorge, ¿yo estoy loco? Y le digo, sí, estás loco. Y dice, ¿por qué? Digo, porque hay que estar loco para levantarse todos los días a las 4 de la mañana para entrenar, para renunciar a fiestas, para renunciar a chicas, a chicos, ¿sí? Para dejar de ver a tu familia, para dejar de celebrar cumpleaños. Eso es estar loco. Entonces ahí cuando me dice, oh, ¿verdad? ¿No? Sí, estoy loco, estoy loco. Claro, lo tengo que transformar. Obviamente ellos piensan que están locos porque tienen trastorno. No, 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 no. no, Están no, locos no, sí. porque están locos del otro sentido. Oye, te pegas. Estás muy concentrado. Había una deportista que me decía, Jorge, el entrenador no entiende que yo llegue 15 minutos tarde. Y le digo, ¿pero qué pasa con tu horario? Me dice, Jorge, cojo el primer autobús. ¿Sabes de dónde venía? Venía de Puente Piedra hasta La Virena. Y llegaba y cogía el primer autobús que salía a las 4 y media de la mañana y aún así llegaba tarde. Está Y el lejito, entrenador no sí. lo entendía. Y el entrenador no lo entendía. Entonces, claro, es verdad, llegaba 15 minutos tarde. Si tú vas sumando 15 minutos por 5, al final te va dando que al mes habrás perdido 4 días de entrenamiento. Y esos 4 días de entrenamiento no los recuperas. Son 4 días de entrenamiento que le diste de ventaja a tu rival. Había que cambiar algo. Pero claro, ahí es donde te digo, el deportista aquí no lo piensa como que he perdido 4 días o 4 días le estoy dando de ventaja. Sigue entrenando, pero no, motivación no. En todo caso, como te digo, es esa parte de identificación, se podría llamar así, con el rol que está cumpliendo. Pero no termina de generarse ese rol precisamente porque no tiene, digamos, las condiciones. Eso se llama clima motivacional. El clima motivacional también influye. Muchos deportistas que abandonaron el deporte, ¿sí? Y muchos sienten, no que lo abandonaron, sino que el deporte los abandonó, ¿sí? Que eso es cruel también, sentir que el deporte te abandona a ti. Ahora, afortunadamente, tenemos instalaciones de primer nivel. Pero yo he visto, ¿sí? Yo llevo, mira, tantos años, bueno, voy a cumplir 8 años aquí, porque yo llegué en el 2012 a Perú, yo estaba en España, y he visto deportistas que llevaban la manta para dormir en La Videna al aire libre. Y ahora no, ahora ya tienen alimentación, ahora ya tienen una residencia, eso también Claro, ha cambiado, normal. ¿no? Entonces, un poquito ya para no irme tanto del tema, sino darte una respuesta. Otra de las cosas también es que el deportista, por ese tema, o por esa necesidad de entrenar de otra manera, es que se desprenden, por ejemplo, los problemas de autoconfianza, ¿sí? Mira, la autoconfianza, definida así rápidamente, es la percepción que tiene cada deportista de que los recursos que tiene le van a ayudar a hacer frente a cualquier cosa. ¿Sí? Es decir, si mi entrenamiento es de calidad, ¿sí? Luego voy a poner un ejemplo más práctico. Si yo voy a la guerra, ¿sí? Mi rival tiene cañones, ¿sí? Mi rival tiene armas nucleares y yo solo tengo una pistola. No. ¿Qué me va a pasar? Ah, claro. Con que me tiene una bomba nuclear me desintegra. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué es lo que necesito? Eso automáticamente hace que yo de alguna manera sienta que mi entrenamiento, bueno, no ha servido, ¿no? Eso es, digamos, lo que es la falsa autoconfianza. Pero, ¿cuál sería el trabajo? Oye, o modificamos el entrenamiento o igual, pensamos en David y Goliat, ¿no? El gigante con mi onda y mi piedra. Entonces, eso es lo que cuesta un poquito de trabajar con el deportista. Y aquí es donde
el deportista a veces no cuenta con los recursos, cuando digo recursos, porque es que no tiene por qué hacer una modificación en su plan de entrenamiento. ¿Sí? Vuelvo, para mí es verdad, vuelvo a la misma figura, la figura del entrenador. El entrenador es quien hace un plan de entrenamiento, el entrenador es quien guía el plan de entrenamiento, el entrenador es quien le va supervisando. Hay que fijarse en muchos detalles, ¿no? Yo, por ejemplo, muchos deportistas. Sí, yo al deportista le pregunto, ¿qué cambiarías? Como digo, al final el psicólogo se convierte también en un generador de preguntas, ¿no? ¿Qué cambiarías? Y me dice, cambiaría esto. Bien, pero eso que ellos cambiarían, necesita una fórmula matemática. ¿Por qué? Porque para cambiar un volumen, para cambiar una repetición o la intensidad, ¿sí? Necesito que alguien haya hecho un test previo. No solamente es cambiar por cambiar, porque el deporte es ciencia. ¿Sí? O sea, tenemos que quedar clarísimo que el deporte es ciencia. Por lo tanto, cualquier cambio va a afectar al resto. ¿Sí? Si hoy no hice un entrenamiento, ya todo mi entrenamiento habrá cambiado. ¿Sí? Entonces, necesitamos que el deportista o que tenga ese asesoramiento con el entrenador y que siga pensando que el entrenamiento es de calidad y que cualquier cambio, cualquier modificación realmente lo va a llevar a cumplir sus objetivos. Ahí es donde se genera esa falta de autoconfianza. Y como tengo menos autoconfianza, mi ansiedad sube. ¿Sí? Y como tengo más ansiedad, la ansiedad se manifiesta de dos maneras. Ansiedad cognitiva, bueno, en verdad tres, pero lo más común es cognitiva y somática. Cognitiva, pensamientos negativos, no me va a ir bien, seguro que pierdo, siempre he perdido aquí, me está mirando todo el mundo. Somática, empiezo a temblar, mis músculos se tensan, sudo demasiado. Claro. ¿Sí? Y si sudo demasiado y estoy haciendo kata en el tatami, voy a sudar, me voy a resbalar, no. Se juntan los dos y al final, ¿qué tienes? Que lo haces profecía mal. Autocumplida. Uh-huh. Anticipar previamente un resultado sin haberlo hecho. Por lo tanto, tengo que cortar desde un principio. ¿Y dónde estaba el principio? En la calidad del entrenamiento. ¿Y quién es el responsable? El entrenador. El entrenador, correcto. Lo tenemos, es la ecuación. Por eso digo, empoderar al entrenador. Ahora lo van a escuchar los entrenadores, doctor, y van a estar más atentos con todos estos detalles, seguramente, ¿no? Quería es también. Verdad, es que es verdad, el deportista, es el deportista el beneficiario, siempre. Sí, sí, sí. Te corté, perdón. No, quería tomarme un poco de tiempo, doctor, ¿no? Acerca de la siguiente pregunta que le quiero realizar. Me parece que también es importante, ¿no? Quería preguntarle en qué porcentaje usted calificaría el aspecto psicológico o cómo interviene el aspecto psicológico antes de una lesión de un deportista. O sea, en el momento que se lesiona un deportista, ¿qué porcentaje psicológico también puede haber? Porque... Y me baso en lo que me acaba de decir hace un momento, ¿no? El deportista que empieza a tener mucha ansiedad, que empieza a tener mucha sudoración, que puede salir a competir y está realizando un movimiento y por la ansiedad se resbala, se dobla el tobillo y se lesiona, ¿no? Entonces, uh-huh. ese factor psicológico, ¿qué porcentaje le daría? Incluso después también, porque después va a haber un trabajo psicológico después de la lesión, pero yo quiero saber uh-huh. la prelesión. Esa es una pregunta trampa para un psicólogo. Si a un psicólogo, bueno, al menos para mí, si a mí me preguntas qué tanto responsabilidad psicológica hay un 100%, siempre el factor psicológico interviene. ¿En qué sentido? De que, bueno, también es un poquito ajustado, es un poquito cogido con pinzas el ejemplo que dices, ¿no? De que va sudado y se resbala y se lesiona y se hace un esguince, una rotura o lo que pueda hacer. Pero en realidad, bueno, realmente no me gusta poner porcentajes, ¿sí? No me gusta, pero sí la repercusión psicológica sí es elevada. Y no solamente por el tema de la ansiedad, sino también por un tema de expectativas, ¿sí? Las expectativas no controladas, las expectativas no manejadas, también hace que el deportista se sobreesfuerce, ¿sí? Hace que el deportista... quiera dar un poco más, y no está mal que el deportista quiera dar un poco más, pero tu cuerpo también tiene límites. Y a veces, claro. Igual, ojo, que puede parecer derrotista. Yo siempre digo, oye, que no, ese sí se puede, que no puedes pensar en perder, ha hecho tanto daño, de verdad, ha hecho tanto daño porque no hemos trabajado en la aceptación de que, oye, hoy perdí, pero justamente tengo que aceptar que perdí, pero también acepto que puedo mejorar. ¿No? Entonces, ese principio de aceptación es el que no se trabaja mucho en Perú. En Perú es, perdiste, pero ¿cómo vas a perder esa actitud negativa tan mala? Oye, perdiste, y cuidado, que muchos entrenadores están, vuelvo al entrenador, lo siento,
Pero el entrenador le dice, perdiste, ¿cómo vas a perder? Siempre igual. Entrenador, ella hace lo que tú le mandas. ¿Sí? Ella trabaja en base a lo que tú le entrenas. Por lo tanto, responsabilidad compartida, ¿no? Porque también es verdad que el deportista a lo mejor cambia los planes, pero es que los planes se tienen que cambiar muchas veces. Bueno, es lo que tú decías, responsabilidad psicológica, responsabilidad no, sino repercusión psicológica, sí es alta, ¿sí? Como te digo, ¿no? El tema de gestionar las emociones, el hecho de estar o no más o menos tenso, las expectativas demasiado altas sobreexigen al deportista. También hay un factor emocional que pasa, por ejemplo, con los deportistas peruanos que no pasa con los alemanes, por ejemplo, que es el factor familiar. Muchos deportistas, si hacemos una encuesta, ¿por quién compites? ¿Por quién haría? ¿O cuál es el objetivo de manera general? Muchos te dirán, compito por mi madre, por mi padre, por mi familia. Pregúntale a un alemán, ¿por quién compite? Compite por él. No lo hace por su familia está acomodada, ¿no? Entonces, ese factor social, psicosocial, también influye. Pregúntale a un, los aprecio mucho, pregúntale a mis queridos deportistas de lucha, ¿por qué compiten? Sí, pregúntales. A los boxeadores, hay un factor ahí de que, sí, mira, hay una Hay un factor anécdota más que de me tengo que remontar necesidad a por algo, 2000. ¿no? Exactamente, exactamente. Y es psicosocial, no es psicológico completo, es psicosocial, ¿por qué? Porque si yo gano ese torneo, la federación, bueno, en el 2013-14, ahora no lo sé, pero 2013-2014 regalaban artefactos eléctricos cuando Claro. eras campeón nacional. Entonces, oye, me interesa esa cocina, me interesa esa nevera, esa refri, me interesa. ¿Sí? Entonces, así tenga roto el brazo, igual voy a competir. Entonces, hay un factor psicosocial, o no me importa romperme el brazo si me tengo que ganar, ¿no? Esa cocina. Como te digo, un alemán no le va a pasar, un español tampoco, a un italiano tampoco, un australiano menos, un estadounidense tampoco, no, no le interesa, ¿no? Entonces, ellos tienen otro tipo de estímulos. Como te decía, en el año 2013 a una deportista le prohibieron competir y 2 días después llegó peor de la lesión, le prohibieron porque tenía una lesión en la mano. Y en el año 2013 volvió, perdón, 2 días después volvió al médico con una lesión peor, pero ella era feliz, ¿por qué? Porque había logrado la cocina que su madre. Por lo tanto, factor psicológico, factor psicosocial, factor económico, ¿sí? Por eso es importante en el Perú conocer también la realidad deportiva a nivel de cada deporte en sí. Y esto también no solamente pasa en el Perú, cuando hablo de la lucha, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la lucha tiene una cultura propia en cada deporte, vivida de una manera, obviamente con matices, pero casi todos son muy parecidos, ¿no? Y eso lo compruebas cuando los ves entrenando en un campeonato, ¿no? Todos están en la zona de entrenamiento calentando de una manera determinada y ves perfiles que son similares, pero cuando cambias de deporte, no sé, te vas a otros deportes, también ves otras realidades, ves otras culturas, ves otra cultura deportiva propia de cada deporte, me refiero, ¿no? Por Claro, ejemplo, es muy ciertas habitual costumbres, ¿no? encontrarte. Sí, es muy habitual encontrarte a un deportista de lucha, de boxeo, que esperan los últimos momentos para bajar de peso. Yo he visto luchadores bajando 8 kilos en 5 días, deshidratados, o sea, prácticamente cayéndose después del pesaje. De verdad, y no hubo una cosa más impactante que esa, de verdad, porque pones en riesgo tu propia salud. Claro, ¿por qué? Porque no hubo una buena planificación con tu peso, a lo mejor no fuiste al nutricionista, ¿no? Y a pesar de que lo tuviste, dijiste, bueno, no, porque como todos lo hacen, pues yo también lo repito, ¿no? Entonces, es importante también conocer en este sentido la realidad que envuelve al deportista. Y todo esto, como te digo, puede influir en una lesión. Obviamente, si hablamos de lesión, también hay que incluir y tener en cuenta dos aspectos, que están los factores internos y los externos, ¿no? Porque también puede pasar que en un deporte que no es individual, como el fútbol, que venga alguien, te dé una patada y te lesiona, Ah, ¿no? claro, también. Sí, sí, ¿No? sí. Entonces, claro, esa es la otra parte, esa es la contraparte, ¿no? Pero sí, si hablamos de factores internos, el factor psicológico tiene repercusión, sí. Lo que no especificaría bien sería el porcentaje, ¿no? Igual te he dicho el 100% porque creo que la psicología está presente, pero porque me obligas a dar un porcentaje, pero en realidad no pondría número. Claro, Pero pero de que hay claro, pero de repercusión, hay que hay repercusión. un aspecto, ¿no? Sí.
Perfecto, gracias, gracias por la aclaración, doctor. No, usted escuchaba también la respuesta atentamente, ¿no? Acerca de las realidades de España, Italia, acerca de deportistas y sumado, si queremos hacer una comparación con los de Sudamérica, ¿no? Siempre hay esa tendencia, ¿no? En el tema, no solo en un solo deporte, ¿eh? En realidad, a ver, en el fútbol, vóley, deportes colectivos, siempre se habla acerca de ese temperamento que tienen los sudamericanos y la frialdad que tienen los europeos, ¿no? Y aquí vamos a especificar algunas cositas, por ejemplo, doctor, cuando dicen el tema de la garra, ¿no? ¿Usted cómo me puede definir ese término de la garra que, por ejemplo, ¿no? Uruguay se está enfrentando a Inglaterra, técnicamente Inglaterra es superior a Uruguay, juega muchísimo mejor, pero Uruguay defiende el balón, ¿no? En un partido de fútbol, defiende, defiende con coraje, con temperamento. Los ingleses no pudieron hacerle un gol en el primer tiempo, en el segundo siguieron aguantando. Minuto 80, un centro, un tiro libre, para Uruguay, un centro, gol, listo, celebración. Y le llaman la garra charrúa. ¿Cómo define ese término en el ámbito psicológico? Bueno, habría que ver habría que hacer un porcentaje de cuántas veces se han enfrentado Inglaterra y Uruguay para ver si efectivamente, o sea, cómo han sido, cuál es el balance. A mí me encantan las estadísticas, ¿sí? Me gusta mucho, porque me dan pistas también de cómo se enfrenta un equipo, ¿sí? Y, por ejemplo, me gusta ver, por ejemplo, no solo la posesión, sino, por ejemplo, los ataques que tuvo, los toques que tuvo el partido. Bueno, yo soy muy futbolero, en verdad, me gusta mucho el fútbol. Y, como te digo, me gusta ver esa parte porque me dan indicadores de intensidad, ¿sí? Y aquí entramos aquí en un tema también de que el fútbol es, si hablamos que el deporte es ciencia, el fútbol es lo menos científico que hay. ¿Por qué? Porque un gol te cambia todo. Y si ese gol es en el minuto 89, claro, lo podemos atribuir a la garra. Pero hay otros factores: factor VAR ahora, factor arbitraje, factor público, que ahora no hay, ¿no? Y factor también, el factor cansancio. Es decir, siendo más objetivo, ¿sí? El tema de la garra, en realidad es una forma de, desde mi punto de vista, ¿eh? Es una forma también de enmascarar esas necesidades físicas, técnicas, tácticas que tiene un equipo en el minuto 80, ¿no? Porque esa garra no aparece desde el minuto 1. Esa garra normalmente suele estar, o si empieza del minuto 1, dura hasta el minuto 15, porque los equipos también se cansan. No hay un equipo que entre con tanta intensidad del minuto 1 y acabe en el 90 igual de intenso. No, claro. Bajan el ritmo. ¿Por qué? Porque te cansas. Y si te cansas, piensas menos. Y si piensas menos, resuelves menos. Menos ansiedad, menos activación, menos intensidad, más fallo. Entonces, yo lo que atribuiría aquí es también un tema psicológico, pero vinculado no al deporte en sí, sino a la identidad nacional, ¿sí? Como te digo, no quiero dar una respuesta solamente de que los uruguayos lo hacen, pero también lo hacen los argentinos. Y es algo que están acostumbrados también a trabajar en equipo. Son deportes, para También mí, son son cuestión de deportes. realidades, doctor, tal vez. Se habla ¿En qué mucho de la sentido? pasión, ¿no? Se habla mucho de, Sí, ¿no? se habla de la pasión, pero también, por ejemplo, son partidos que, como te digo, ¿no? Uno habla de esa garra charrúa. Pero habría que ver cuántas veces se han enfrentado, y tal vez lo que nosotros recordamos es ese partido de mundial, pero cuántas veces realmente ha servido esa garra, porque muchas veces es contraproducente. ¿Por Claro, qué? Porque que sí. vas con tanta intensidad que cometes faltas, vas con tanta intensidad que te desgastas y dejas de pensar lo que te he dicho antes, vas con tanta pasión que al final te destruyes y pierdes un partido, porque en el siguiente partido ya no tienes. Pensando en el mundial son 3 partidos al inicio, pierdes, poco lo que le pasó a Perú. Perú perdió con Francia, y, perdón, con Dinamarca, Y ya está. y dices, oye, ¿y ahora qué? Oye, entraba en el papel perder contra Francia, de hecho fue la campeona del mundo, ¿no? Entonces, esa parte de garra también está vinculada a una parte histórica que todos, como te digo, esa parte de deseabilidad social, ¿no? Como que tengo que mostrar la garra porque históricamente así nos han concebido, así nos han entrenado. Y tiene una concepción
tiene una concepción social, ¿sí? Mira, un día me encontré con un, bueno, me encontré, no, trabajé con un entrenador brasileño. Él había estado en España y él es entrenador de natación, ¿sí? Compartimos un viaje justamente en Arequipa haciendo una base de entrenamiento y él me decía en su portuñol, ¿sí? Me decía, yo no entiendo por qué un deportista peruano siente que tiene dificultades, que no puede, que se siente menor, sí, que los demás, ¿no? Y yo le dije, y lo siento para los que me escuchan, ¿sí? Pero es lo que yo pienso, ¿sí? Le dije, ¿sabes qué pasa? Le dije, lo que pasa es que cuando un brasileño nace, le dicen que vive en el país más grande del mundo. Que cuando un brasileño nace, le dicen que su carnaval es la fiesta más grande del mundo. Que cuando nace, te dicen que eres pentacampeón del mundo. Que cuando un brasileño nace, le dicen que la caipirinha se bebe en todo el mundo. Nace ganador. Exactamente. Y todos quieren llegar a Brasil a bañarse con las garotas. Claro que sí. Y le digo, cuando un peruano nace, te dicen, te quitaron todo el oro. Cuando un peruano nace, te dijeron, te conquistaron y te quitaron la lengua. Mataron a tu gente. La historia mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, ¿cómo no vas a sentirte menos si toda la realidad histórica va en contra tuyo? Entonces, oye, ¿por qué no cambiamos esa parte? De decir, oye, el peruano, mira lo que hizo. Pero ya no para decir, oye, ¿qué tanto hubiéramos llegado, no? Sino, oye, no, vamos a cambiar eso un poco. Y también hay un tema aquí, también hay un tema, y por ejemplo que Colombia sí lo hizo, Ecuador también lo está haciendo. Una vez, una conversación que tuve con un profesor también de la UCIL, que era médico con nosotros en el IPD, se llama Leonel Lozano, y Leonel me dice, mira esta entrevista, bueno, esta rueda de prensa. Estaban inaugurando el Centro de Alto Rendimiento de Ecuador, uno de ellos, tienen varios. Y el presidente que hablaba, ¿sabes lo que dijo? Estamos inaugurando la cuna, la casa de los héroes actuales de este país. Y es que, oye, ahora yo te pregunto, dime, ¿qué deportistas o por qué recuerdas, para los que somos más deportistas, dime, ¿cómo recuerdas un país? Ya no lo recuerdas por lo rico que se come, lo recuerdas por el número de medallas que gana. Y es ahí el cambio, donde tú tienes que mostrar algo distinto a nivel social. Oye, ya no es qué rico es el ají de gallina. Oye, estas son las medallas que nosotros producimos. Ya no estoy celebrando lo que pasó o pudo pasar. Estoy celebrando que el deporte me puede cambiar una sociedad. Como te digo, eso lo hizo Colombia. Colombia ganó 8 medallas en un solo Juegos Olímpicos. Y son campeones del mundo en muchos deportes. Oye, campeones olímpicos. Perú no tiene una medalla de oro desde 1948. Blanco y negro. O sea, ¿cuánto ha pasado? Ponte a sumar. ¿Cuánto bastante ha pasado? Tiempo. Claro, la sí. Última medalla se ganó en el 92. Mira los deportes colectivos. ¿Qué les está pasando? Los deportes colectivos no ganan. Ganan los individuales. Sí, ir al mundial no es ganar, ¿eh? No, claro. Sí. No, sí, pero sí. Muchos dicen, no, pero el mundial. No, el mundial. Sí, pero el mundial pasaron 40 años. Pues pudimos hacerlo en la Copa América, ¿no? Pero creo que tampoco nos preparamos, bueno, sí, mentalmente, ¿no? Justo hice, sí, el ejemplo, pues, con el brasileño y nos tocó Brasil, bueno, en la final. Tal vez, bueno, pero es que también hay que considerar que tienen buenos equipos, buenos jugadores. De hecho, tienen también la forma de cómo se organizan los equipos. Aquí en Perú, pues, tenemos dificultades a nivel de fútbol. De hecho, ¿cómo se concibe el fútbol? Como te digo, el factor teórico está fallando. Mira, a nivel educativo, ¿dónde está Perú? Es terrible. ¿En qué ranking está? ¿Arriba o abajo? ¿Está abajo? No, está en los últimos, penúltimo. El deporte, necesitas factor táctico, conocer el deporte, entenderlo. Sí, el deporte son números. Sí, el deporte son espacios, son interpretaciones, son coordinaciones. Y si mi nivel de lectura, mi nivel de matemáticas es bajito, ¿por qué tengo que exigirle a alguien que entienda cómo es que una pelota que viaja a 180 kilómetros por hora en un saque, yo tengo que posicionarme de otra? Claro, necesito también formar, ¿a quién? A mis entrenadores, para que ese conocimiento esté con los deportistas. Lo siento si hoy algún entrenador siente que lo estoy atacando, pero no es así. No. Claro. Es que considero que la parte fundamental es un buen entrenador. Y eso es algo que estamos haciendo desde UCIL, formando en ciencias del deporte a los futuros científicos. Yo les llamo a ellos científicos del deporte. Y los llamo así, porque considero de que sin ciencia no hay deporte.
Es complicado, definitivamente, ¿no? Bueno, en realidad debe ser lindo, ¿no? Para nosotros escucharlo, doctor, suena un mundo inmerso, es un mundo muy amplio, ¿no? El aspecto de la psicología deportiva, ¿no? Yo quería, siempre ya pasándonos un poco de la hora, tal vez hacerle las últimas cuestiones, ¿no? Sí, Pero. bueno, yo también cuando me das pie yo no Sí. paro, ¿eh? Pero No, bueno, igual, yo encantado, yo acá nos encantado. podemos quedar toda la noche, doctor, la verdad, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco más conciso, ¿no? Luego ya lo voy a escribir por interno. Quería decirle este aspecto, acerca de la psicología en los deportes para los infantes, ¿sí? Hay una edad promedio, doctor, donde podríamos iniciar, ¿no? Poniéndole psicólogos deportivos a los niños, o más que todo se trabaja con padres. Mira, el trabajo con niños, nosotros partimos de. Yo en España trabajé, yo mis primeros trabajos fueron en una escuela de fútbol. Hicimos una diferenciación. Los niños a partir de 10 años trabajaban intervención directa, es decir, conmigo. Los niños de menos de 10 años hacíamos intervención indirecta, y ahí era con los entrenadores y era con los Claro. papás. ¿Por qué? Porque muchos papás dicen, o muchos entrenadores dicen, no está motivado. La El palabra. niño. El niño no es que no esté motivado. Tu objetivo como entrenador es que ese niño disfrute de la actividad. Por lo tanto, yo como psicólogo tengo que trabajar bajo tres puntos, por ejemplo, con los entrenadores que trabajan con niños más pequeños. Variabilidad del entrenamiento, ¿sí? Necesito también trabajar el tema de inclusión, es decir, que sea participativo, y además o sea, variabilidad, inclusión, pero participación del deportista, y además de premiarlos, ¿sí? Y premiarlos no es más que, oye, un aplauso, un refuerzo positivo, qué bien lo has hecho, ¿sí? O preguntarle, ¿no? Preguntarle al deportista, oye, ¿cómo te has sentido? ¿Sí? Una vez me entrevistaron bueno, tuvimos una charla con unos entrenadores de básquet, y un entrenador me dijo, pero yo no le voy a preguntar al deportista, ¿cómo quieres hacer un dribbling? ¿No? Y claro, entonces yo dije, no, pero es que el factor de que tú le preguntes al deportista no es para que él te cuestione si es correcto el dribbling o no, sino para que te diga cómo se siente al hacerlo. Porque si te dice que no se siente bien, que le da miedo, o que esa circunstancia para él es demasiado, o sea, que lo supera, entonces tengo que generar una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque el principio básico para mí, el principio básico cuando estás haciendo un deporte de iniciación, es la satisfacción, es la diversión. Claro. Ya luego, ¿sí? Ya luego es, si yo consigo que el deportista se divierta, que esté satisfecho Acabaste. consigo mismo, oye, ya le puedo poner factores competitivos, ¿eh? Y factores competitivos significa de que, oye, una vez nos guste, ahora vamos a disfrutar también ganando, incluso vamos a disfrutar perdiendo. ¿Y cómo se hace? Bueno, orientándolos sobre el trabajo. Chicos, hoy perdimos, pero qué bien han corrido. Qué bien que han hecho esto. Qué bien que han hecho lo otro. Y aquí es donde se trabaja también con los padres. ¿Por qué? Porque los papás son también grandes, grandes barreras, ¿sí? Grandes barreras. Porque, mira, muchos Porque papás, de manera inconsciente, cuando llega el niño, le preguntan, ¿qué? ¿Cómo te fue? ¿Ganaste o perdiste? ah, ya, Si y el lo van niño va, entre condicionando comillas, también, ¿no? claro, el niño que te va a decir, bueno, perdimos, pero ¿cómo vas a perder? Y encima pierdes con Claro. ese que es malísimo. Y claro, entonces, pregunta clave, ¿cómo le enseñamos a los papás? Haz unas buenas preguntas. Por ejemplo, ¿y hoy qué aprendiste? Oye, ¿cómo te fue en tu pelea? Bueno, perdí, pero dime qué cosas hiciste bien. Bueno, hice Interesante. bien esto. Ah, perfecto, genial. Mira, la Las próxima formas pelea, importan. exactamente. Exactamente, vas trabajando sobre eso. Luego también le enseñas o tienes que enseñarle al padre que respeta al entrenador. También Perfecto. le enseñas al padre que haga o trabajas ya de la mano también con las instituciones a que el padre tenga una función. En Perú hay algo que, por ejemplo, no pasa en España, ¿sí? Que es el padre metido, ¿sí? El padre este que está ahí pendiente de dónde está mi hijo, que los papás, las mamás que están afuera esperando, ¿no? En España es distinto. ¿Sí? En cambio, en Perú, oye, ya que tienes a los papás, dales una función distinta. Por ejemplo, que te lleve la logística, ¿no? ¿Cuántos balones tengo? Si hace falta comprar, crear como pequeñas comisiones, ¿no? Unas pequeñas, así como se llaman, APAFAs de colegio, lo haces en el nivel deportivo.
y les vas dando una función para que no interfiera tu entrenamiento, porque no todos están dispuestos al cambio. Hay entrenadores que están padres que están mirando con lupa lo que dice el entrenador, y cuidado con que su hijo no juegue, ¿sí? Porque entonces te reclaman. Entonces, se trata justamente de que a través del trabajo psicológico el entrenador tenga, o los padres tengan otras herramientas, que los padres aprendan a comunicar y sobre todo que haya armonía entre papá y entrenador. Y es lo que se suele llamar como el triángulo deportivo. Padre, madre, deportista y entrenador. ¿Sí? Pero cuidado, tenemos otra definición, que cada vez el deporte infantil, ¿sí?, o en el deporte infantil están habiendo nuevos agentes. ¿Sí? Tal vez en Perú no, pero en Europa sí. Ya los papás ya no van a reuniones, son los representantes. Ya los niños van con patrocinadores. Entonces, y pues se nos olvida algo más. Sí, se nos olvida algo más. Los árbitros. Nadie se acuerda de los árbitros. Ah, no. Los árbitros tienen un valor pedagógico muy importante, porque cuando tú eres pequeño, ¿quién te enseña la norma? Es el árbitro. Sí. Si tú te equivocas, el árbitro no te saca una amarilla por equivocarte, no te sanciona, te enseña. Por lo tanto, el árbitro, ese agente deportivo que del que nadie se acuerda, también necesita psicología, desde los pequeños hasta el alto rendimiento. Ojalá, y en ese aspecto, doctor, no creo yo que habría que también apoyar a los árbitros, ¿no? En el aspecto, por supuesto, psicológico, ¿no? Claro que sí. Yo conversaba una vez, ya para cerrar, doctor, conversaba una vez con una árbitra de futsal y me decía, bueno, al menos ella me respondía desde su punto de vista, que no había tenido ninguna ayuda psicológica. Pero yo le pregunté, mi pregunta iba relacionada si era, tal vez es necesario, ¿no? Porque, o sea, los árbitros también tienen las emociones, no son de piedra, ¿no? Son claro, mismos humanos que tienen que tomar ciertas decisiones en ciertas situaciones complicadas, donde sabe que la toma de una decisión, ya sea una amonestación o una llamada de atención, trae puntos a favor de un equipo, pero puntos en contra del otro. Entonces hay que manejar todos esos aspectos, ¿no? Así que creo que incluso en el tema del arbitraje también se inmiscuye la psicología, doctor. Sí, sí, por supuesto. Y aquí es donde son los más olvidados también, los árbitros. Sí, sí. Y necesitamos árbitros en todo sentido. De hecho, como tú has dicho, no solamente es el tema de tomar decisiones, sino también el tolerar la presión. Ahora porque no hay público, pero cuando hay público, el árbitro también, digamos que le tiembla la mano. Y hay algo también de que en Perú sí se necesitan más escuelas de árbitros, ¿no? Nosotros solamente tenemos la escuela de árbitros de fútbol y de vóley, pero no tenemos más, porque tampoco hay ligas, entonces no tienen oportunidad los árbitros de, no tienen opción de explotar todas las condiciones que tienen. Tienen que irse a otros países para ir sumando puntos, porque cuanto más puntos suman, pueden aspirar a otros eventos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, definitivamente, más bien si pueden buscar cómo se preparan los árbitros de la Champions, los árbitros de la UEFA, a nivel físico, técnico, táctico, psicológico, la verdad que es bien, bien específico, ¿no? Qué de hecho, a nivel psicológico no solamente es por el tema de toma de decisiones, también es el tema de ansiedad, el tema de la comunicación, ¿no? Porque muchos árbitros, como hemos visto en fútbol, por ejemplo, dialogan con el deportista. Y si tú no sabes comunicar las cosas, pues te pierde que el árbitro también está a 180 pulsaciones por minuto, lo están observando continuamente. Y bueno, saben ellos que cada decisión pues cuesta dinero, ¿no? Porque eso también es otra. Si que gane o pierda un equipo, hay dinero de por medio, ¿no? Así que son los grandes olvidados. Perfecto, doctor. Muy amable. La verdad, se nos han quedado muchas preguntas abiertas y desde aquí en realidad me agradaría invitarlo, ¿no? Más adelante vamos a conversar por interno para hablar de temas específicos que se nos quedaron al aire en una siguiente entrevista, doctor, ¿no? El tiempo nos apremió prácticamente ya 10:30 de la noche conversando aquí con usted. Las personas que siguen conectadas con nosotros, está Álvaro Díaz de la Vega y bueno, también nos dejan comentario Carlos Torres, Luis Alberto Estudillo. Doctor, bueno, estamos ya llegando al final de la entrevista. Esta primera parte, voy a ponerle primera parte, doctor, ¿sí? Quiero dejar esta primera parte tratando de coordinar, claro, por interno con usted una segunda parte donde podamos conversar ciertos puntos específicos y preguntas que quedaron al aire acerca. Sobre todo, me gustaría en esta segunda parte hablar acerca de la presión de deportistas que alcanzan cierto éxito, ¿no? Y que lamentablemente por no tener bien preparado mentalmente,
terminan disminuyendo, incluso bajan hasta la ruina, ¿no? Como se dice, ¿no? Derrumbarse. Así que, bueno, doctor, ya aquí está abierta la invitación. Igual voy a conversar con usted por interno, agradeciéndole. Sí, sí, claro, yo encantado. Es lo único que hablo mucho, entonces yo no tengo mucha. De hecho, igual agradezco, ¿no? Agradezco que haya gente conectada, que puedan hacer preguntas. No sé si hay alguna pregunta que elijas y la pueda responder rápidamente para que no, para no. Correcto. Bueno, porque igual yo siempre, yo soy de los que lo poco que sé trato de compartirlo, trato de dar mis ideas. Y nada, yo encantado de también repetir, ¿no? Quizás un poco un horario más temprano, ¿no? Que no se junte con los horarios de clase. Pero sí, definitivamente hay muchos temas que hablar y yo no paro, ¿no? No paro de estar hablando y algo que yo les digo a mis alumnos, hay muchas ideas sobre psicología del deporte, sí, que están por explotar, están por trabajarlas en el Perú y de verdad que tendríamos que realmente trabajarlas, ¿no? Sino que no se queden como ideas, sino que realmente hay que concretarlas, ¿no? Está definido, doctor, ¿no? Voy a ponerme en contacto con usted definitivamente porque todavía falta incluso escuchar su mensaje, ¿no? Acerca de la opinión de cómo se está trabajando el aspecto psicológico aquí en el país. Es una especialidad que ya está en auge poco a poco también y creo que tenemos que detallar ahí algunos puntos. Bueno, una de las consultas por ahí para responderle al amigo Alonso Meneses, ¿no? ¿Qué recomendaciones usted le sugiere, ¿no? Para que pueda entrar en esta bonita rama de la psicología? Está cursando ya el último año de la especialidad. Bueno, no sé de qué universidad es. Y sería bueno, lo primero es que pueda establecer algún convenio con alguna institución deportiva para que pueda de alguna manera establecer algunas prácticas, ¿no? Tener algunas prácticas. En segundo lugar, algo que yo les recomiendo a los alumnos es lean biografías de deportistas. Se aprende mucho más leyendo la vida de los deportistas que leyendo un manual de psicología del deporte. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el manual, ¿sí? El manual te lo van a explicar cuando estudies un máster, cuando estudies un posgrado, una especialización. Pero todo ese aprendizaje que te va diciendo el deportista, por ejemplo, yo recomiendo la biografía de Nadal, de Iniesta, de Andrea Bassi, que te van diciendo desde, yo, por ejemplo, Andrea Bassi es muy claro, te dice, yo odiaba el tenis, odio el tenis como odio, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo el número uno odia al tenis? Claro. Eso me genera curiosidad, por lo tanto, quiero explorar. Entonces, ¿de qué manera Andrea Bassi, un número uno del mundo, trabajó todo esto? Me lo está diciendo en un libro, y eso no sale en un libro de psicología del deporte. Por lo tanto, mi recomendación es, empieza a leer esos libros, empieza a entender la vida del deportista, porque ya que no tienes acceso a deportistas, como podríamos tener nosotros, ¿no? Que trabajamos todos los días con diferentes realidades, con diferentes modalidades, entonces al menos me genera un acercamiento. ¿Por qué digo esto? Vuelvo a insistir, porque los libros o los manuales de psicología ya los vas a tener cuando estudies realmente, ¿no? Otra cosa, como digo, no sé de qué universidad es Alonso, pero es importante también de que no solamente con prácticas, sino que también puedas proyectarte un poco. Ahora mismo, lamentablemente, no contamos con estudios especializados ni certificados, porque eso también es importante, de que no todos los estudios que se ofrecen de psicología del deporte son válidos. Necesitamos, por favor, que aquello que ustedes quieran estudiar esté certificado por una universidad. Con 20 horas, chicos, no nos hacemos psicólogos del deporte, ¿sí? No, para nada. De hecho, en las clases de pregrado tenemos UCIL mismo, ¿no? Tenemos psicología 1 del deporte 1 y psicología del deporte 2. Son más de 150 horas dedicadas a la psicología del deporte, incluyendo trabajos, estudios extras, que no te hacen psicólogo del deporte. ¿Ustedes creen que con 20 horas me hago psicólogo del deporte? Para nada. Por lo tanto, aquello que nosotros queremos estudiar, traten de hacerlo en universidades ya reconocidas, en universidades tal vez extranjeras por ahora. Bueno. Actualmente existe, yo siempre, bueno, como dice, cada uno barre para su casa. Para mí Barcelona es mi segunda casa o mi primera casa, no, según se vea. Porque yo viví allí muchos años, ¿no? Y de hecho mi familia está allí y todo lo demás. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a Barcelona, vayan a Barcelona a hacer un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona, como hice yo. Bueno, claro que sí. Pasa que yo no viajé, yo ya viví allí, entonces eso también lo entiendo.
Pero otra opción que por ahora está, ojalá que cambie, de verdad que cambie en estos últimos meses porque estamos trabajando en eso, es precisamente un máster online, ¿no? Un máster online de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que justamente te da un certificado y un título homologado, ¿no? Que es lo que realmente necesitamos, psicólogos formados en eso. También podrías hacerlo en Sudamérica, por ejemplo, Chile está trabajando bastante con psicología del deporte, Uruguay también, ¿no? Entonces por ahí te da la opción, Argentina, Colombia, ¿no? Que están más cerca que España, pero que igual no son máster como tal, pero sí son especialidades, son educación de posgrado, ¿no? De especialización, que como digo, no son un máster, no son una maestría, pero sí te acerca bastante a la realidad del psicólogo del deporte, ¿no? Esas serían mis recomendaciones. Perfecto, muy amable. Gracias, doctor Jorge Moreno. Saludando también a Luis Alberto Estudillo. Bueno, ya también acabamos de responderle a Alonso. Listo. Llegando a la parte final de esta primera parte, conversando aquí con el ¿Cuándo van a doctor ser? No Jorge sé. Moreno, especialista, por supuesto, en psicología deportiva. Bueno, doctor, agradezco porque haya aceptado esta invitación, ¿no? Como le digo yo, la verdad, quedamos abiertos a su disposición, lo vamos a conversar por interno para seguir dialogando las próximas semanas, acomodándose también en los horarios, ¿no? Para las personas que nos han acompañado el día de hoy, que han quedado abiertos a seguirlo escuchando, doctor. Sí, claro. Bueno, pues queda. Acepto la nueva invitación. Hay que coordinar nada más. Así que ya nos estamos viendo en otra ocasión. Listo, Y gracias por gracias. escuchar. Gracias, doctor. Listo, ya estamos llegando a la parte final del programa. Amigos de Pasión Universitaria, no se olvide de seguirnos en nuestra plataforma, tanto en Facebook como en YouTube. Vamos a seguir con más charlas. La próxima semana tendremos otro invitado. Ya se nos viene el mes de mayo, así que ya sabes, se vienen las competencias, los campeonatos, todo esto a través de la Federación Deportiva Universitaria del Perú. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Conmigo, hasta una próxima oportunidad. Que tengan una linda noche. Hasta luego.